Bueno, realmente a partir del año 2008, que en Paraguay hay una alternancia por primera vez en el gobierno después de 60 años, se crea por primera vez una Secretaría de Comunicación y esta Secretaría de Comunicación empieza a transformar los medios del Estado que existían, los medios de gobierno que existían, en medios públicos y se propone hacer una televisión pública por primera vez. Esto hace que a partir de la elección de la norma ISDBT, Japón haga una donación a Paraguay. Y que, bueno, lo que se hace es una contrapartida de esa donación y se empieza a generar el proyecto. Como en principio el proyecto no tenía presupuesto dentro del presupuesto de la nación, lo que hacemos es hacer un proyecto conjunto entre Naciones Unidas y SICOM, ¿verdad? Que es la Secretaría de Información, para poder ejecutar el proyecto presupuestariamente. Y ahora, hace unos 4 días, tuvimos la primera aprobación de una ampliación presupuestaria, digamos, de entrada dentro del rubro. La ampliación de la Secretaría de Información, pero que ya es un rubro primero destinado a la televisión pública, ¿verdad? Entonces, de ahí más o menos nace también la televisión pública, que ya está transmitiendo en señal experimental, es la primera televisión digital en Paraguay. Estamos transmitiendo ahora en analógico y en digital. En analógico, Canal 14, y en digital, Canal 15. Justamente nuestra independencia es el 14 y 15 de mayo, entonces en mayo, coincidiendo con esas fechas, se inauguraron las dos señales. Bueno, creemos que la televisión pública no tiene que ofrecer más de lo mismo, sino que tiene que encontrar un camino propio. Entonces estamos tratando de integrar al sector productivo audiovisual a este proyecto. Y eso lo hacemos haciendo convocatorias abiertas y tratando de que evidentemente hayan programas de cocina paraguaya, programas culturales de Paraguay. Los paraguayos somos muy así paraguayistas, digamos. Entonces tenemos como muchas ganas de vernos en la pantalla, tenemos muchas ganas de que existan proyectos que culturalmente nos hagan sentirnos reflejados, ¿verdad? Bueno, realmente el tipo de contenidos que vamos a tener va a ser bastante variado. Tenemos programas, en principio, vamos a empezar a plantear programas que se hacen en conjunto con el sector audiovisual, ¿verdad? Programas de viajes, programas de cocina, programas de niños, muchos programas de niños. Hay, por ejemplo, periodísticos muy interesantes, realities, pero realities, por ejemplo, que tengan un componente interesante, como que vamos a acompañar a jóvenes de 18, 19 años a buscar un trabajo, ¿verdad? Y también tenemos un programa que se llama Fronteras, que va a trabajar un poco soberanía, o sea, ver qué pasa en las fronteras de nuestro país. Nosotros tenemos cosas muy trágicas, como que en la frontera con Argentina, los chicos a veces cruzan a Argentina para poder ir a la escuela, para que le den unas zapatillas, le dicen ustedes, para que le den un uniforme, un desayuno. A veces la gente va al lado argentino para ir al dentista, porque no tiene este lado dentista, etc. Entonces vamos a, por lo menos, tratar de empezar con una mirada crítica acerca de cómo están nuestras fronteras. Entonces hay como, detrás de cada programa, más que una intención de un gran rating, hay como una intención de poder trabajar un poco que eso sea una vidriera de lo que nos está pasando y a partir de ahí poder generar políticas públicas que contribuyan a que la cosa mejore. Pero nosotros todavía no estamos tan avanzados como ustedes en Argentina en cuanto a lo que es la televisión digital. Apenas estamos haciendo el primer canal que transmite en digital, pero todavía no tenemos una legislación, que es el primer paso, y hubo licitaciones en las que mayormente hubo una presencia muy fuerte del grupo Clarín de Argentina y estamos en este momento viendo qué podemos hacer para poder tener una presencia real de la ciudadanía dentro de lo que es el espectro radioeléctrico. Entonces, realmente esos temas en Paraguay se empiezan a discutir ahora y creemos que estamos en un momento en el que vamos a tener que informar sobre todo muchísimo porque de repente la gran guerra en este momento es la información. Y lastimosamente en Paraguay la información estuvo monopolizada por un sector privado hasta muy recientemente. En este momento con la televisión pública estamos en cable en todo el país, pero nuestro alcance de aire es de 25 kilómetros alrededor de la planta en digital y 60 kilómetros en analógico. Esto ya es un alcance muy de un canal que empieza, pero tenemos un proyecto a 4 años de cobertura de 96% del país. Pero ese proyecto depende de un crédito que estamos en este momento viendo cómo hacer para que el Congreso apruebe el crédito y para poder también pensamos en hacer un crecimiento en conjunto, sector privado y Estado en la digitalización, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de nuestros países siempre hay algunas cosas que nos separan, pero siempre son muchas más las que nos unen como pueblos, ¿verdad? Entonces, independientemente a cuando ustedes tenían un conflicto por ahí político muy fuerte con Uruguay,
la gente no, me imagino que siempre seguía encontrando un montón de cuestiones en común, y creo que lo que va a salvar un poco las relaciones también políticas de nuestros países va a ser que haya una fuerza, una identidad común, ¿verdad?, en nuestros países. Eso se está consiguiendo desde diversos espacios, hay diversos proyectos regionales de televisión. El que yo siento más cerca es TAL, que es Televisión América Latina, que es una red de canales culturales, educativos y públicos de América Latina, que nos reunimos a veces un par de veces al año, incluso a veces una vez al año, como para charlar y ver de qué manera podemos construir esta integración. Yo creo que es muy interesante escuchar experiencias. Ustedes en 60 años de televisión habrán cometido un montón de errores que quizás nos pueden enseñar a nosotros a no cometer los mismos, a cometer otros nuevos, ¿verdad? Y entonces me parece que estar en este tipo de espacios, discutir, intercambiar opiniones acerca de los procesos, es muy, muy rico. Nosotros quizás a nivel tamaño podemos compararnos mucho más con Ecuador que con Argentina, pero con una proximidad tenemos un montón de cosas que nos interesan mucho del proceso argentino. Entonces me parece que lo interesante de toda esta integración y de toda la mesa, creo que lo que se habló hoy es que cada país tiene su proceso, ¿verdad? Por más que tenemos un montón de cosas en común, quizá que haya una ley de medios en Paraguay en este momento es imposible, pero independientemente de eso hay un montón de cuestiones en común que nos hacen poder trabajar en conjunto y poder construir en conjunto.